Thank you Dentro do projeto que temos de dança-medicina, apresentamos aqui para vocês as tecinas que se realizam em esta escuela. Sabes que eh, a Escola Patrícia Passo está vinculada à Universidade Rei Juan Carlos, ao Instituto Universitário de Dança Alice Alonso. Desde há mais de 15 anos, realizamos formaciones universitarias sobre la danza étnica y sobre la danza terapia especialización danza oriental danza ofd en el marco de estas formaciones recibimos alumnas que al terminar sus estudios presentan una tesina esa tesina puede coger temáticas muy abrangentes porque a dança como explico sempre é algo que permeia a existência humana a dança se relaciona com todas as temáticas que estão relacionadas à natureza humana então hoje apresentaremos aqui a Laura Peña minha companheira alumna bailarina psicóloga investigadora formada por el método OFD que desarrolló una tesina sobre la, la relación entre la personalidad y patrones corporales. Entonces pasaré la palabra a Laura. Bienvenida, Laura. Bienvenidas a todas las que están aquí. Y nada, Laura, cariños, placer enorme reverte en esa circunstancia de compartir ese espacio contigo. Sé que tienes muchísimo para para ofrecer para enriquecer este este espacio de danza así que paso la palabra a Laura Peña hola muy buenas tardes a todas muchas gracias Patri por invitarme a este encuentro y, y es un honor estar aquí con diferentes personas no para pensarnos y reflexionarnos en lo que gira en torno a la danza y conceptos no que en este caso me atañen a mí como, como psicóloga, ¿no? Y como interesada en todos los aspectos que tienen que ver con la conducta humana. Y bueno, me quería presentar un poco para que entremos así en, en conceptos ahora un poco más adelante. Eh, yo ahora mismo estoy trabajando como gestora de proyectos sociales y. Me gustaría bueno, pues hacer un poco una introducción de, cómo, de cuál es así rápidamente mi contacto con el cuerpo ¿no? y con la danza. Desde niña he estado haciendo gimnasia rítmica de alta competición, entonces supone ¿no? también como una especie de, de conciencia, contacto extremo ¿no? con lo que es el cuerpo, porque tienes que hacerlo todo perfecto, si no es perfecto, se sale de la puntuación. También con las consecuencias que conlleva el, el tener que hacerlo de una forma normativa sin importar eh, la implicación corporal, no? en torno a la salud. Que eso ya, bueno, pues cuando eres una niña no, no lo piensas, pero ya cuando vas siendo más mayorcita, sí. A raíz de ahí he tenido mucho contacto con diferentes danzas, desde la danza contemporánea, hasta el hip hop, danza urbana, hasta danzas eh, africanas. Eh, me ha movido mucho el nomadismo. Entonces hubo una época de mi vida, ahora estoy más asentadita, que estuve viajando mucho, siempre a través de proyectos sociales, siempre con alguna intención, no el hecho de moverme porque sí, que también estaría genial, pero en ese no fue mi caso. Y a raíz de estar en, en diferentes países, como puede ser, por ejemplo, Ghana, Colombia, Canadá, eh, Argentina, Indonesia, he estado... Um, Mamando desde allí como aspecto secundario lo que viene siendo la danza, ¿no? Que cómo las personas se comunicaban a través de la danza y es, para mí era fascinante, ¿no? Porque es que en cada país tiene unas, particulares, unas particularidades propias que, que te hacen entender realmente más a la cultura, ¿no? En Indonesia fue para mí un hito, un antes y un después en mi vida como bailarina, porque... Mmm, Ahí tuve contacto con, un, con una persona muy sabia, con un maestro que, que se llama Gastracto, que tenía un, propio, un, un método propio de, de danza, ...el cual no lo llamaba así, era, eh, se llama Movimiento Amerta y está mezclado en la meditación sumara, que es una meditación específica Indonesia, con aspectos cotidianos del movimiento, con la danza libre. Y a raíz de ahí sentí unas cosas que nunca había sentido, ¿no? Como, como de integración, de conexión conmigo, con la naturaleza, con el que está al lado de intuición. En este tipo de países como Indonesia, ¿no? Que son filosofías orientales, pues tienen una forma muy diferente de ver la vida, lo que a nosotros nos choca mucho, ¿no? Entonces a raíz de ahí dije, bueno, necesito poner esto un poco en palabras. ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué me ha pasado? O sea, esto es muy fuerte. ¿Qué es esto? Entonces ya llegué a España y empecé ahí a cotillar un poquillo a ver si podía estudiar. A estudiar. Y fue así que llegaste a la escuela. Fue, a... fue, fue así que es. llegué a la escuela. Llegaste a la formación. Qué bueno. Sí, y cómo fue eso, la verdad. ¿Cómo fue el contacto con el método? ¿Cómo fue que llegaste al método? ¿Cómo fue que ¿Qué te aportó así en este principio el método FD? Pues la verdad es que, bueno, no es fácil de explicar, ¿no? Pero um, siempre le he dado mucha importancia a la experiencialidad. Entonces, eh, era una forma de estructurar la experiencia para mí, ¿no? De estructurar estas sensaciones energéticas que, o ponerle en palabras, ya sabes, ¿no? Como los humanos necesitamos tener todo muy... Puesto en palabras para entenderlo, ¿no? Entonces, eh, a mí la danza OFD me ha traído muchísimos recursos, muchísimas eh, muchísimos instrumentos, instrumentos desde eh, salud, podría decir, realmente, de salud corporal, de entendimiento del cuerpo, desde dónde tengo que trabajar el cuerpo y hacia dónde, ¿no? Porque después de. Tantos años bailando y centralizada en la forma, también en la sensación, lógicamente, y también en la emoción, ¿no? Pero ¿hacia dónde te diriges con esto? ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Entonces, me ha, realmente me ha parecido personalmente un método muy, muy valioso, muy valioso a nivel personal, con una variedad de instrumentos que a día de hoy sigo practicando. Qué bueno, Laura, qué bueno. ¿Y cómo llegaste? Porque sí, ahí estuvimos, ¿no? Estuvo, ya ves que Laura es una mujer muy intensa, me encanta esa personalidad así de ir, ¿no? De investigadora, de lo experimental, lo experimental. Entonces ahí tuvimos una conexión muy bonita. Y luego también entregarse a este pensamiento y unir esto, que yo creo que es el gran aporte de Laura y que empezó a unir esto trajo su, su carrera de psicóloga, ¿no? Que estaba ahí, a veces nosotros cuando tenemos formaciones ambivalentes, ¿no? Como tenemos formaciones, dos tipos de formaciones, pues nos, nos cuesta decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida cuando esto se va a unir en algo mío? ¿no? Y creo que ahí eh, estuvimos ahí juntas pensándolo, ¿no? Cómo como traer la, su, su conocimiento de su carrera a esto que estaba ya este bagaje en que venía como bailarina y al método. Y ahí fue cuando tuviste ahí, formulaste tu hipótesis. Cuéntanos cómo fue llegar a la hipótesis, ¿no? Bueno, no es tan fácil porque hablamos de conceptos como un poco abstractos, como son los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad siempre es el cajón desastre que a día de hoy los psicólogos y en general no hay mucha dificultad para los tratamientos de los trastornos de, de personalidad. No es lo mismo una ansiedad o una depresión que un trastorno narcisista de la personalidad. Ahí se difunde mucho qué es lo patológico, qué es lo normalidad. Yo planteé todo lo que siempre hemos hablado ¿no? de las relaciones, ¿no? de la integración entre el cuerpo, mente y espíritu, pues cuáles son las relaciones dialécticas entre el plano físico, que ahí lo traje desde el método OFD. Y los trastornos de personalidad que supondrían el plano psíquico. ¿Existe relación entre ambos? Esa fue como mi hipótesis. ¿Cuál es la relación entre estos dos conceptos? Qué bueno. Y la verdad que fue un aporte muy interesante porque al empezar a leer tu tesina, empiezas, eh, como tienes este bagaje y la parte cultural es una parte muy, muy relevante para ti, pues empiezas levantando la cuestión social, no hay una parte de tu tesina donde entras muy, eh, vamos muy, eh, voy a poner aquí a la a saco, ¿no? <laughs> Como esa personalidad está construida también a partir de lo social, ¿no? <laughs> y de, la, de donde estamos estructurados, que ahí vamos a empezar a estructurar una especie de conducta y hay un momento de tu tesina en que vuelve a un concepto de la técnica OFD, que repito mucho, que es el concepto de la pulsación orgánica ser una pulsación centrífuga. Es decir, nosotros si actuásemos desde nuestro cuerpo de forma auténtica, de forma original, sin ser contaminados, estaríamos siempre funcionando de dentro para afuera. Y ahí relacionas la sociedad con esa especie de cambio del pulso, ¿no? Que este pulso que viene siendo como el pulso natural, el pulso normal de la persona, es un pulso de dentro para afuera, empieza a ser un pulso más externo porque es lo que la sociedad impone. Explícanos eso un poco, Laura, cómo es que introduciste ahí. Como es que empezaste a hablar hasta de cap capitalismo, del sistema social en que estamos inseridos. Esa parte es como muy rica, muy interesante de tu tesina. Pues mira, toda esta parte me, va me, me baso en, en una metodología que se llama Metodología Proceder, que estudié con Marta, eh, Mirta Cuco, que es muy interesante y habla como la estructura, la lógica, ¿no? la lógica eh, económica y la lógica social. Nos construye, nos construye, ella lo llama mmm, malestares de la vida cotidiana. Atención a los malestares de la vida cotidiana. Claro, tenemos que partir que basamos de, de una lógica exactamente basada en un modelo económico, basada en un modelo económico capitalista. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos pretende? Qué, qué, ¿Qué es lo que quiere llegar con esto? ¿no? El modelo capitalista, el modelo patriarcal, ¿cuáles son los efectos ¿no? en nosotros como personas? Pues nuestra subjetividad está condicionada bajo esto y se estructura a través de las instituciones como puede ser la familia. Es decir, a través de la familia aprendemos lógicas que perpetúan este modelo económico-social y que hacen que tengamos unas, eh, un, unas consecuencias a nivel personal de las cuales no, no somos conscientes, ¿no? Y se, se, constru se empiezan a, a operacionalizar a través de la queja, a través de, bueno, es lo que hay, ¿no? A través de como una forma, entonces se construyen de alguna manera lo llama el sujeto ideológico buscado. Así suena como súper maquiavélico realmente, pero es realmente, a mí me pareció súper clarificador, ¿no? Cómo esta lógica hace que, que, que nos direccionen las subjetividades hacia qué manera y para qué, ¿no? Entonces es una forma como de, de desestructurar el grupo, pues está el individuo, el grupo y la institución, ¿no? Para que entre individuo e institución haya un vacío enorme que nos haga eh, partir como un poco de la indefensión aprendida ante los cambios que podían ser sociales, que, que pudieran ser como más basados en otras civilizaciones a nivel igualitario. ¿no? Entonces, eh, bueno, básicamente esta, eh, esta construcción de lo social crea individuos, ¿no? Como podemos observar, basados en las prisas. Eh, individuos Empieza desde la crianza, ¿no? Cómo tú aprendes a frustrarte o no frustrarte, cómo el chupete no se lo, ha, se lo ha comido el gato, ya no hay chupete, no, o sea, ya has pasado una etapa. Cómo estamos construidos bajo las mismas constructos que queremos cambiar, ¿no? Entonces, eso implica tener unas contradicciones que resultan difíciles de modificar pero que son lo que hacen que, que supongan el, el crecimiento personal de las personas y amplíen nuestro repertorio conductual y no sigamos repitiendo todo el rato los mismos patrones, esto es maravilloso, ¿no? O sea, porque claro, cuando empezamos a escuchar, además en este momento actual, ¿no? De Matrix profunda. <laughs> de, el tamaño del monstruo, ¿no? Lo decimos, pero es que, es que soy... Una pequeña parte de eso indefensado, o sea, ¿cómo me voy a defender de esta máquina? ¿no? Y ahí es donde tenemos que entrar en contacto con no, somos enormes, ¿no? Ahí quien entra, el espacio interno de uno mismo. Por eso estoy como súper enamorada de la danza oriental, ¿no? Y por eso crear el método FD basado en encuentro, el encuentro del espacio interno, ¿no? Que las posibilidades, las salidas, hacia este sistema que es opresor. Es una salida muy orgánica, es una salida de ir hacia adentro y volver a encontrar este pulso de dentro para afuera. Entonces me parece muy interesante cómo eh, en tu tesina traes esa, esa idea ilustrativa del pulso y, 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 y empiezas a montar un poco el, 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 el lugar, el entorno donde estamos inseridos y la primera creo que la gran la primera idea importante de la tesina es somos frutos del entorno que vivimos ¿no? hay que mirar hacia eso hay que mirar que esa construcción social nos cambia nos puede hacer rehenes pero también es a partir de esa desconstrucción que vamos a crecer internamente ¿no? que vamos cómo conseguimos este es, ese, ese espacio ¿no? que es el espacio de, de, de dentro de uno mismo entonces hay una parte de la tesina que hablas de, um, del ser humano realmente como resultado de este entorno hay que mirar hacia eso inevitablemente no y hay una parte de tu tesina que sacas incluso datos de patologías que están relacionadas con el entorno que estamos inseridos es decir hay estos datos no cuando hablamos de patologías Va, van a existir unos unos números unos índices que están muy eh, que van a estar muy afines a ciertos construcciones sociales ¿Cómo es eso? Explícanos mejor ese, esa relación patología entorno. Claro después de todo esto de todas estas construcciones no basadas en modelos socioeconómicos dónde queda el cuerpo realmente cómo mmm... Cómo gestionamos, tenemos conciencia de nuestro cuerpo, qué es el cuerpo, para qué nos sirve el cuerpo, ¿no? Entonces eh, es muy interesante saber que hay diferencias entre eh, culturas, como en, por ejemplo, culturas africanas se ha demostrado que las patologías están mucho más relacionadas con enfermedades de tipo infeccioso, como pueden ser picaduras de mosquito, falta de higiene. Y en las sociedades occidentales, como podría ser la nuestra, hay una inmensa cantidad de patologías muy diferenciadas, como puede ser la depresión, la ansiedad, los trastornos cardíacos, ¿no? Entonces es como muy interesante, porque realmente eh, el cuerpo en, en las culturas, vamos a decir, ¿no? Como de países menos desarrollados, que no me gusta mucho el concepto, pero bueno. El cuerpo se utiliza, se, se utiliza de manera instrumental para conseguir cosas, ¿no? Entonces, tienes conciencia del cuerpo de alguna manera y aparte que el ritual y la danza ritual sigue existiendo. Y en las culturas que estamos ahora es demoledor el sedentarismo, ¿no? Y las pautas que tenemos de alimentación, de ejercicio físico, casi que te tienes que obligar a ir al gimnasio, o sea, realmente la vida nos empuja a no movernos. ¿Y qué sí. impacto tiene eso sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro sí, no, Qué importantísimo, ¿no? Fíjate que muchas veces cantidad de alumnas que me escriben o que me dicen, ¡Ay, Patri, me encantaría volver a bailar! O, ¡Me encantaría bailar, pero no tengo el tiempo! No, o sea, tiempo es prioridad, ¿sabes? Eh, 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 sacar el tiempo es una cuestión de prioridad. Entonces, yo entiendo cuando alguien me dice eso. Pero el tiempo que inviertes en ti es el tiempo mejor invertido de toda tu vida, ¿no? Encima cuando estamos hablando de algo tan serio como es tu propia salud. Entonces, claro, estamos en un sistema que buscamos eh, solamente respuestas rápidas cuando tenemos una patología, pero no, no tenemos ni una relación de cuidado, ¿no? Y del mismo por aumentar un problema realmente. Cuando realmente no es que tengo que encontrar un tiempo para bailar y trabajar mi cuerpo. Es que básicamente es tu zoom como el concepto yogínico de aseo corporal. Es decir, para existir necesito trabajar mi cuerpo. No, es, no tengo que poner en la lista el número 8. No, bueno, si tengo un tiempo libre después de todo lo que hago, iré y trabajar mi cuerpo. ¿no? Creo que ese, ese lugar está súper devaluado realmente el cuerpo. El cuerpo mm. como se quedó en un lugar inferior a la mente y sigue en un lugar inferior a la mente y solo se mira ese cuerpo cuando ya hablamos de patología. Y es común, muy complicado como terapeutas lidiar con esto porque sabemos que el trabajo de la terapia es un trabajo de construcción realmente. Y ahí en una parte de tu tesina donde vais explicando esta como la cotidianidad es como puede ser tan opresora y como la personalidad puede hacerse a partir de esta cotidianidad. Sí, es, es el, el constructo este desde que desde, que, desde donde nos movemos a, diariamente, ¿no? Y muchos autores hablan de, de los movimientos cotidianos, ¿no? O sea, el movimiento como antecedor antecesor al lenguaje, antecesor a, a, a lo que es cualquier forma de comunicación es el movimiento y la respiración, ¿no? Entonces... ¿Cómo de manera cotidiana te estás moviendo en tu entorno? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que te empuja a contradecir estos patrones culturales? ¿No? Que te llevan hacia qué lugar. ¿Has pasado alguna vez a pensarlos? ¿Estás en el, en el lado de la queja? En el lado de los bueno, el individualismo, ¿no? El individualismo es algo muy fuerte. Hasta, hasta el hacer es individual, hasta el dolor es individual. Gestiónate tu placer, gestiónate tu dolor. Y ya lo del tema no de, de la tercera edad ya es algo, vamos, vamos, yo no quiero ser eh, como la super extremista, ¿no? Pero estamos desconectados como individuos y al fin y al cabo, eso es lo que nos quita el poder del cuidado, ¿no? ¿Cómo tomas el, el cuidado como un placer o como un dolor también? No, tengo que cuidar a mi padre que está enfermo, tengo que cuidar a mi hijo, É que aí tocas na clave em tutesina porque entonces Laura empieza a apresentar aos autores relevantes que han estudiado como é que se de se trata de como é que que, que construímos a personalidade entonces daí a cita vai hablar de dois sentidos tão importante para nosotros para estar reviendo estes conceitos uma e outra vez. desde la sociedad y desde donde yo me coloco como individuo frente a eso, que es el primero, el sentido de la pertenencia y ah. la cuestión que acaba de hablar de Laura del individualismo. Entonces, ¿cómo, cómo fue para ti sacar esto ahí en la tesina, ¿no? Estos dos conceptos. Bueno, es verdad que Jung tiene unos aspectos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo el, el inconsciente colectivo. Eh, Jung habla todo el rato de lo, de lo común, ¿no? De cómo la humanidad tiene ese rechazo a saber de uno mismo. Entonces, ¿qué importancia? Todo el mundo necesita saber que pertenece a algo. Entonces, en, en sí mismo, está, es, ¿hasta qué punto te dejas llevar por el individualismo? ¿no? hasta qué punto, qué difícil es quedar con la gente para no hacer nada, ¿no? Para simplemente por el hecho de ser y estar. Qué difícil, ¿no? Y cómo el hecho del tiempo y, y los factores no que ahora nos, nos atañen, como las, las formas laborales gigantes, los cuidados diversos en todas las direcciones, ¿no? hacen que, que estemos como cada vez más más desconectados entre nosotros. Realmente eso es lo que nos daría, nos da la fuerza, nos da la fuerza para saber que pertenecemos a algo, que somos parte de algo. ¿no? Claro. Es que, eh, fijaros, hay ese valor añadido tan importante, ¿no? La danza tiene un... La danza, la danza consciente, que es la que ofrecemos en el metro. Te, te vuelve, hay unas citas maravillosas de Laura que no quiero ahora mismo decirles, vuelve al cuerpo, ¿no? te vuelve a tu conciencia corporal y, y te vuelve a un estado de, de, de empoderamiento del cuerpo. ¿no? Pero también hay un otro lado fantástico de la danza, que es este, no? que es la tribu, que es la comunidad, que es estar entre personas, que es compartir entre personas la experiencia. Porque de alguma maneira, quando compartimos a experiência, a experiência se hace muito mais potente. Não? Então, que, que valores añadidos há em trabalhos artísticos, trabalhos que tenham que, que relaciones humanas eh, intensas? Não? E há algo interessante que, na experiência de la docência, sempre lo he vivido: como a dança criou laços de amizades muito profundos, laços entre pessoas. Y claro, al estar tan en contacto con tu propio ser, ¿no? con tu propio cuerpo y a compartir desde este lugar, parece que las relaciones que se establecen en los grupos son relaciones como, como muy verdaderas. Se ha vivido esto y ha, es algo que mis alumnas siempre me, me vuelven a recordar o, o vienen a hablar ¿no? de la importancia de sentir. Ese núcleo, esa tribu, lo que llamamos tribu FD, ¿no? Estamos haciendo aquí, estar uh -huh. juntas, lo, venga, vamos a compartir ese estudio con la gente, vamos a abrirla, ¿sabes? Vamos a ofrecer algo a la gente, eso que estás haciendo, ¿no? Eso que estoy haciendo, es como compartir, compartir, compartir la experiencia, ¿no? Cómo es importante encontrar un lugar. Y ahí, claro, nosotros ofrecemos la danza, que es lo que, de lo que conozco, ¿no? Pero encontrar un lugar donde puedes compartir de forma profunda, ¿no? Para de, de nuevo sentir esa sensación de pertenencia, ¿no? Que, de la cual habla Jung, porque si no es verdad que la construcción social a la, en la cual estamos inseridas es una construcción profundamente individualista, a unos niveles que pueden ser muy muy, muy dolorosos, ¿no? Então, há um momento de tu tesina que, que hablas, e claro, me encanta que é muito poético, depois que vais, vais contando toda essa sociedade que estamos inseridos, que hablas de, la, de que isto não ha sido sempre assim. E nós já temos vivido outros modelos. Então, mas lá, nos um pouco. <laughs> Sí, bueno, esto mira, lo aprendí. Bueno, muchos de estos conceptos desde luego que los he desarrollado a partir de lo que he aprendido en, en el método, ¿no? Entonces, claro, ahí hablamos mucho de las sociedades paleolíticas, matricocales, de, de, de saber que existen otras formas, ¿no? Y otras maneras de relacionarse, que no están basadas en jerarquías, ¿no? Que no están basadas en diferencias de género, sino en complementaridad, ¿no? Entonces es como... Algo en el fondo muy alentador, porque de alguna parte ahí vuelve otra vez el sentido del grupo, ahí vuelve la colectividad, ahí vuelve la danza como medio ancestral de comunicación metafísica, la danza ritual, como la danza... Eh... Hace que el, que el grupo se unifique, ¿no? Y, y claro, que sí que existen otros modelos, que no es el único modelo que ha habido a lo largo de la historia y probablemente podrá cambiar, esperemos, ¿no? Que se construya otro modelo, ¿no? Diferente, que no, sea, que no esté basado en ninguna de las dos formas. Esto vamos haciendo aquí, ¿no? Vamos allí poniendo nuestra. <laughs> nuestro, vamos dando nuestra... Poniendo, poniendo ahí nuestro, nuestra estrellita, ¿no? Poniendo nuestra fuerza a voluntad, nuestra, nos ponemos a servicio de que eso, eso se haga de alguna manera. Claro, ahora, lo que tenemos que tener son personas que piensen así, claramente, y empezar a movilizar esto de esta manera. Yo creo que hay un movimiento social para eso. Quizá no con la urgencia y con la rapidez que nos gustaría, ¿no? Quizá ni seremos nosotros las que vamos a ver, pero yo soy muy optimista. Yo creo que que los los sistemas se acaban agotándose por sí mismos. Estamos viendo mucha mucha una cosa muy obsoleta en la cual estamos inseridos ahora mismo. Yo creo que eso nos, nos toca nos toca hacer eso, hablar de eso y y escucharnos y, y recogernos y bailar bailar la existencia juntas. Claro que sí. No hay una parte que y ahí ya yendo más a, a la parte teórica de tu tesina, que hablas algo muy, muy interesante, eh, sobre las desconexiones. Es decir, cuando ocurre un trauma, nosotros desconectamos partes del cuerpo. Lo que van ocurriendo es que el cuerpo empieza, el cuerpo es un sistema integral, ¿vale? O sea, eso lo vemos mucho en toda la... Na estrutura do método, em todas as classes teóricas, ¿no? de como funciona esse sistema, cadenas miopaciales, os rios, os canais, as estruturas. Bom, o bueno, corpo é um sistema integral. E o que ocorre é es que quando vivemos situações traumáticas, vamos separando partes e vamos criando desconexões. Então, é que importante é, de novo, ressaltar, primeiro que como salimos de um trauma, como salimos de uma situação que é donde hay una desconexión, eso puede llegar a un nivel tan profundo, no la hora que el, la mente se desconecta casi por completo del cuerpo, pero también puede llegar a niveles donde partes del cuerpo estén completamente desconectadas. Entonces, ¿cómo entras ahí con con este concepto como psicóloga y con una formación de terapeuta corporal? ¿no? ¿Cómo es eso para ti? ¿Cómo lo ves? Bueno, para mí yo creo que es uno de del, es uno de los mayores sentidos, ¿no? que tiene esta danza ¿no? porque desde luego que todas las personas de una forma u otra estamos, eh, hemos pasado por diferentes experiencias más o menos traumáticas eh, el trauma no es el trauma en sí mismo sino la interpretación que le des a un suceso una persona que ha vivido una muerte de un ser querido una violación a lo mejor tiene una capacidad de afrontamiento y unos, est unos estilos de protectores que les hacen más resilientes que una persona que se encaja en a lo mejor en lo que le pesa, ¿no? La cotidianidad. Entonces, ante un evento emocional muy fuerte que causa mucho dolor, el cerebro lo desconecta porque no lo puede procesar en ese momento. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos la tele a lo mejor que salen imágenes horrorosas y bueno, que también como estamos tan bombardeados no de guerras, de niños desnutridos, de Adona, África, en el fondo tú prefieres no como no recibirlo, porque es que te va a doler. Entonces, eso aplicado al cuerpo es lo mismo. Tenemos un evento muy doloroso y se queda en una parte del cuerpo que no enquistado. Y eso en, en, al, a lo largo del tiempo, como es algo súper inconsciente, va a repercutir en nuestro repertorio conductual. ¿Cómo vamos a actuar directamente? Podemos decir, en la cotidianidad frente al... A, a los quehaceres de la vida diaria frente a las relaciones, frente a diferentes partes. Lo más interesante de mí es que a través de la danza podemos recuperar esos, eh, esos patrones inconscientes y los podemos trabajar, porque sí que es verdad que a través de la cognición y del mentalismo y, y de, bueno, de diferentes terapias es mucho más difícil y mucho más lento y mucho más costoso que desde el cuerpo es que es impresionante es impresionante que nosotros desde el cuerpo podamos llegar a esos a esos eventos dolorosos no porque no nos ha pasado muchas veces que bailamos y tenemos el cuello así tieso pero y dices tú pero no te duele que lo ves no desde lejos pero no te duele el cuello qué va no y a lo mejor te mueves un poco y estás moviendo lo que tiene que ver con eso y ya a los dos días no puedes mover el cuello, ¿no? Y qué bonito que no puedas mover el cuello y que vuelvas a sentir ese dolor, ¿no? Porque también, como es de esta sociedad, estamos caracterizados al sentir dolor y al miedo al dolor y al desconectarnos del dolor, ¿no? Pues es como, oh Dios, dolor, el dolor y el placer es parte de la vida en sí misma, ¿no? Entonces es muy interesante cómo a través de la danza podemos llegar a esos estados y cómo podemos cambiarlos. Eso es más interesante todavía. Ya no solo reconocerlo, sino cambiarlo. Que yo me acuerdo que yo trabajaba con unas mujeres víctimas de, de tráfico de seres humanos. E intenté hacer este, intenté hacer pues in, un, pequeños intentos de, de terapia corporal que finalmente no los pude hacer, porque claro, bueno, lo que nos exigía la institucionalidad de, era incompatible con tener un espacio así. Entonces, también no podía empezar a abrir ese melón y dejarlo abierto, ¿no? Eh, que eso se suele pasar mucho, ¿no? Como, bueno, vamos a hablar y vamos a hacer, ¿no? Y luego, ¿quién contiene eso? ¿Hacia dónde va eso? Dejas a la persona con un sufrimiento y con un dolor que no sabe gestionar, por eso estaba ahí escondido, ¿no? Entonces, sí, en la danza y el cuerpo es, es que es poderosísimo, es más poderoso de lo que pensamos, pero como no le damos la atención... Que requiere, no lo conocemos, ¿no? Y el, el tema de la pulsación, ¿no? que hemos visto, como dice mucho Lowen, ¿no? que va del corazón hacia afuera, y lo dicen todos los autores, ¿eh? autores que no tienen nada que ver con la, el cuerpo, como puede ser eh, Freud, que habla del inconsciente, y de todo lo que tiene que ver del inconsciente, también habla de elementos pulsátiles, ¿no? Entonces es como, Dios, ¿te estás dejando que te afecte la vida? No sabes lo que te pasa de es que yo no sabía, o sea, lo del ritmo orgánico es que es, es el ritmo de la vida. La respiración, ¿no? Es lo más eh, característico del ritmo, los latidos del corazón, pero es que dentro de nosotros todos los órganos vibran, todos los órganos pulsan, ¿no? Entonces, como, conéctate con eso, que eso es la realidad del ser, ¿no? Es que estamos así. Mira, a mí el método, ahora que lo pienso, me ha ayudado a hacer como, abrir esto así. Sabes, como de estar aquí a abrirlo así, como el cuerpo hacia los lados, ¿no? Y dejar que esto como de alguna manera respire y fluya y se escuche y siente, ¿no? Entonces sí, me enrollo un montón, ¿eh? No, pero qué bonito escuchar <laughs> es eso, ¿no? Eh, uno puede hablar mucho de eso, ¿no? Yo yo sí con mi voz hablando, pero escuchar la experiencia de los demás, poder Poder escuchar, a veces es tan importante escuchar lo que el otro está diciendo y cómo eso resuena en tu práctica, en tu proceso, en tus miedos a veces, ¿no? De, de meterse en, a bailar y, y lo que puede suceder dentro de mí, ¿no? Y, y, y hay algo súper importante, interesante, que es como el cuerpo termina por siendo un vehículo de la experiencia humana. Y, y, y la experiencia humana ya se sabe, es una experiencia que puede ser muy plástica, que es muy plástica, que depende de cómo vas a... Hay una palabra maravillosa que lo citas en tu y que me gusta mucho usar, que es la capacidad del cuerpo de autorregularse, la capacidad que tiene el, la máquina corporal de autorregulación. Entonces, cuando nosotros estamos atentos, presentes y un proceso corporal eh, bien hecho, sabes, con conciencia corporal, de manos de una persona que sabe lo que está haciendo con mi cuerpo, quiero claro, yo voy de nuevo eh, usando esa, esa herramienta de la autorregulación. Es decir, no sabemos realmente todo lo que nos puede pasar. Sí, es verdad, podemos tener una historia de vida más o menos difícil. Patologias, enfermidades, situações opresoras, eh, sociedade opresora, Pero claro, se eu supiera autorregular, entrar em uma crise e usar meu cuerpo para de novo fazer sua homeostasis, se né? seja, volver a regular isto. E lo que pasa muitas vezes é que vivimos uma situação muito difícil e nos quedamos estancados a nível corporal naquela aquella situação e aí vamos perdendo na capacidade que é uma capacidade digamos nata do corpo de autorregular e por isso necesitamos prática corporal para estimular de novo a autorregulação que é tão bonito escuchar o processo não né? a voz de de os demais não né? sentindo essa experiência pulsátil do corpo né? Sí, hay un autor que se llama Levin que tiene un libro que se llama el trauma que se lo recomienda todo el mundo porque es maravilloso y habla precisamente de esta capacidad de autorregulación como es una capacidad instintiva en los animales hizo una investigación con los animales salvajes y entonces vio que esta capacidad de autorregulación los animales que, que se basan en la supervivencia también sufren trauma porque es que lo mismo le arrancan un brazo bueno una pata vamos a decir no entonces, cómo es una capacidad innata de los animales salvajes de volver otra vez y autorregularse, ¿no? Como tienen esa capacidad. Y que lo que pasa en los humanos, en la autorregulación, es que debido a, los a, a estas disociaciones lo ¿no? que estamos hablando, debido a los condicionamientos, debido a tal, hemos perdido esa capacidad del cuerpo de autorregularnos, el cerebro y el sistema nervioso la ha ido desconectando. Entonces, claro, lo que tú dices es un proceso lento y costoso. Y vivimos en una sociedad del ya. Y vivimos en una sociedad de quiero saber algo y lo sé ya. Y quiero hacer algo y lo sé ya. Y quiero todo ya. Entonces es como tan difícil enmarcar esto en un proceso que tenemos que entrenarnos en vivir los propios procesos. ¿no? Sí. Y eso estamos, ¿no? Por así. Es difícil, pero también es verdad que cuando, cuando hay personas que quieren estar, ¿no? Están agradecidos poder acompañar estos procesos, ¿no? poder vivenciar, yo digo que es la mayor riqueza de mi vida, es toda esa transformación que puedo ver en, en, en los demás, ¿no? y, y más que eso, las transformaciones que ya la gente que trabaja con el método, que ya está, que también va haciendo y esto va creciendo. Pero bueno, volviendo al tema de la personalidad, hay un momento de tu tesina que empiezas a hablar de los autores principales que han realmente establecido teorías sobre eh, cómo se construye esa personalidad, ¿no? Porque toda tu tesina hablaba de eso, de cómo esa construcción de la personalidad va a tener o no relación con los patrones corporales. Y en tu tesina llegas e incluso a la práctica, porque eso es lo que sí. quiero que contéis a, 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 a las compañeras, porque llegas a hacer un test y testar a la gente para ver si el método funciona y si la práctica funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué, 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 ¿qué aportes crees? Es mucha información en tu tecina, pero ¿qué aportes crees que son fundamentales de estos teóricos para que entendamos finalmente qué es esa personalidad y cómo es que vamos eh, construyendo eso? A ver, la personalidad... Eh, se basa en patrones de conducta la, la conducta es lo que se ve ¿no? qué es lo que hacemos básicamente entonces eh, Alport y Milon son unos pioneros de la personalidad que voy a intentar presumirlo muchísimo y dar como unas pinceladas porque ya te digo que es podríamos hablar de cada uno de ellos miles de años ¿no? entonces eh, hablan como eh, Alport es, eh, y Milon estaban un poco como en ese momento era el conductismo, que el conductismo se basaba directamente en las consecuencias de la conducta y en los condicionamientos. Si tú condicionas las palomitas con ir al cine, pues la palo... cada vez que vas al cine, pues vas a caer palomitas. Entonces ellos dijeron vamos a ver, en contra de Jung y de, de todo lo que viene siendo el, el psicoanálisis decían vale está muy bien todo esto pero dónde queda el consciente no entonces trajeron como el concepto de rasgo y el concepto de personalidad eh, personalidad como los patrones de conducta que se repiten eh, en diferentes tiempos y espacios entonces pueden ser predecibles ¿no? eso no le quita valor a Dios incluyéndose a cada persona no pero entonces ahí ya al por ejemplo trajo el concepto de rasgo que es un rasgo Exactamente un, un, un rasgo y un patrón. Un rasgo son estos patrones conductuales que se repiten, que pueden causar trastornos de personalidad cuando son inflexibles, ¿no? Y, y pueden ser desadaptativos y pueden causar como deterioro funcional. Alport dice una cosa súper interesante que es la teoría de la facilitación social que ahí rescata otra vez lo que estamos hablando del concepto de grupo, en el cual dice Tú, cuando vas a hacer una tarea, no la haces igual en frente de gente y de no gente. Si tú haces algo muy bien y tienes mucha pericia en una tarea, el hecho de que la gente te va a hacer hacerlo todavía mejor y te vas a exportar todavía mejor, ¿no? Como los ciclistas en una competición hicieron ahí como un experimento. Pero, si tú no sabes mucho... De esa cuestión en concreto, de la tarea que tienes que realizar, el concepto del grupo lo que hacer es que te lo va a poner peor, ¿no? Eso es como lo típico que viene la profesora y te mira y no te lo sabes muy bien y te enloque. ¿No? Entonces trajeron un poco esto. Me, eh, Mil, el Alport también trajo el concepto del libre albedrío, muy importante, y la importancia del contexto. Y entonces vino vi Milon y le dijo: Vale, el concepto el, el contexto interacciona con factores genéticos. Esto es como la interna lucha que viene primero de los psicólogos así antiguos de la historia de la psicología. No, esto no es más importante, no la genética, no los factores sociales. Entonces él lo juntó todo. Y Milnan habló de los grados y habló también mucho de la, de la cotidianidad de la sociedad americana, como, o sea, un trastorno de personalidad tiene diferentes grados: leve, moderado y grave. Y que, como la inmensa mayoría de las personas tienen. No vamos a llamarlo trastornos, ¿vale? Porque para que ten, sean trastornos tienen que cumplir ciertas características. Estos patrones de, 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 de malestares cotidianos leves, ¿no? Y entonces como esto introdujo el concepto también del test, de cómo se mide la personalidad, cuáles son los trastornos. Milon tuvo un montón de aportaciones ahí sobre eso. Y luego ya estaría Jung, del cual hemos hablado, y Freud, que trajo el concepto del inconsciente. Bueno, estos son unos pocos autores de los que he hablado, ¿no? Hay muchos más, pero bueno. Y entonces eh, Freud nos vuelve a hablar otra vez de todo lo que es el sistema pulsátil, esa que hace a través de la subjetividad y de cómo el comportamiento está determinado por pensamientos y recuerdos reprimidos y cómo las experiencias dolorosas de la infancia se quedan en inconsciente. Bueno, y ahí ya entra con toda la teoría de los sueños, que la verdad es que es un poco densa de, de leer, pero súper interesante. Y ya está la teoría topográfica de las diferentes capas de la conciencia. Ha, habla de eso, al igual que Lowen. Hay un montón de paralelismos entre la gente, o sea, los autores que están hablando de personalidad y los que están hablando de, de terapia corporal, ¿no? Y cómo está el yo, yo súper yo, el consciente, el inconsciente y el, lo vamos a poner un punto medio. Y cómo el, el inconsciente, ¿no? Está basado por estos recuerdos reprimidos de la infancia. Claro, ahí es donde el cuerpo hoy en día, a través de la neurociencia, ya cada vez está más claro, ¿no? Esa idea de que no hay, en el momento del trauma, hay cosas que nuestro consciente no elabora. Y entonces esa no elaboración se queda en el cuerpo. Entonces, claro, llegando a esa idea, si pensamos así, es claro, es inevitable llevarla al cuerpo, ¿no? Llevar el cuerpo para poder. A partir del cuerpo, igual no necesitamos ni traer a la conciencia, ¿no? El propio cuerpo puede autorregularse. Pero bueno, después de las ideas de Freud, llegaríamos a Lowey, ¿no? Que es a la bioenergética, que es la que citas ahí al final, con su, mm. con su, con su idea de las estructuraciones de carácter. Y ahí tenemos el esquizoide, el oral, el... Querías hablar un poco de eso, el rígido que van a... Comer? Llega, ¿no? la bioenergética llega hasta a componer ciertas um, eh, ciertos lugares del cuerpo y ciertas estructuras no como como cada carácter va a tener que ver con una cierta estructura corporal no que vamos construyendo en este cuerpo cuéntanos un poco eso Laura venga <laughs> Vale, mira, lo bueno es, es que lo bueno es el componente estrella del método también, ¿no? Porque tiene tantos conceptos, ¿no? De los cuales hemos hablado como, bueno, que es que a mí me han resultado súper clarificadores, ¿no? Él habla de que todo el mundo tiene una energía que es propia y de cómo la energía te lleva al desarrollo o a la destrucción, ¿no? Y, cómo, y encima pone como diferentes maneras de canalizar la energía y él tenía como sus propias formas, ¿no? Entonces... Ahí también habla de lo que viene siendo la verticalidad, el trabajo desde los pies, ¿no? De cómo se pisa. Bueno, es muy interesante. Habla de las capas, de la capa espiritual, de la emocional. Habla de, de la energía pulsional del corazón hacia afuera. Y entonces, esto de las tipologías de la personalidad que habla de cuatro, ¿no? Es interesante. No me voy a centrar en cada una de ellas porque creo que si no me... me demasiada demasiada. Es que no hace información además, ¿no? Pero... Se basa básicamente en cómo los estilos de crianza, que es lo que estábamos hablando antes, a través de cómo a través de la familia se estructura la cotidianidad y las subjetividades, ahí están generando unas bases de la personalidad que crean patrones concretos. Cuello rígido, brazos grandes, o sea, realmente creo, que no sé hasta qué punto puedes tomar esto al pie de la letra, pero sí que te da una información súper valiosa, ¿no? De cómo realmente, claro, esto fue hace X años, de cómo el cuerpo... O sea, además es que es como supervisual, ¿no? Lo que dice, ¿no? Como muchas veces nos has hablado en clase de el rabo entre las piernas, el trastorno narcisista con el pecho para afuera, ¿no? Como qué es lo que quieres esconder, pero realmente, entonces el el sistema de bueno está muy relacionado con lo que yo quiero hablar realmente, ¿no? Que es como anda para arriba, cuerpo pues, pues, así, ¿no? Como el diafragma presionado porque esa personalidad, ¿no? Como nos ¿Y cómo está basado en todos estos modelos socioculturales? Porque estamos todos por los hombros para per arriba y apretados para abajo. ¿Y qué es lo que implica eso a nivel psicológico? Ya no solo funcional de que la energía no fluya o de que la pulsación, que también es indisoluble, pero qué es lo que implica eso, ¿no? También como seres frágiles, ¿no? Como muy frágiles. Claro, y ahí es donde yo creo que ahí es donde llegas al método y haces tu experimento, ¿no? O sea, creas sesión del, baseada en el método Fd y empiezas a trabajar con esta gente para ver si ese cuerpo, si esos patrones, ¿no? Si estas disfunciones en, la, en el método Fd hablamos mucho de unos lugares corporales que son lugares que son simbólicos, ¿no? Que es en nuestra toda la forma corporal ella está estructurada en base a su funcionalidad y a partir de esa funcionalidad y de esta forma, ella tiene un sentido de existir y un sentido de existir que tiene que ver con su función, pero también tiene que ver con eh, una idea de un registro energético de esta función, ¿no? Entonces, suponemos, vamos a coger ahí, ¿no? Los pies. Los pies tienen la función de sujetar este cuerpo. Entonces, tiene que, es una, tiene, que tener, tiene que ser un amortiguador, pero también tiene el sentido de dar el paso. Entonces, ¿cómo es que se estructura este pie? ¿Cómo es que sería eh, llegar a un aseo corporal, a una autorregulación donde este pie pueda ser más funcional que disfuncional? La cadera, ¿qué significa? Entonces, ahí vamos, vamos lo que digo, edificando el cuerpo, pasando por los centros energéticos, com suas estruturas e seus símbolos. E claro, ao fazer esse processo de edificação, vamos passando por alinhamentos, simetrias, vamos usando um pouco essas acomodações que têm a ver com os fluxos, com os canais, e tudo isso vai como liberando certos lugares que estavam atascados. É, e isso, en bueno, enfim. Laura no cogió esa práctica del método y fue a aplicar esta práctica para ver si ha, hacía sentido ese trabajo, eh, cómo ese, tra si ese trabajo realmente podría llegar a, no vamos a hablar corregir, pero porque no, es, no se trata de eso, ¿no? Pero se trata de dar una mayor calidad de vida, ¿no? Se trata de traer una sensación de más bienestar, de, de más pulso, además, porque claro... Eh, es un trabajo de continuidad, está claro. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido eso. <laughs> Yo hice una, una encuesta donde había diferentes preguntas, unas que estaban más estructuradas y otras preguntas abiertas, preguntas múltiples y abiertas. Y um, si bien tengo que decir que la muestra no era tan suficientemente grande como para ser representativa, sí que puede contar como la partida de inicio para hacer un, un, un proceso de investigación más profundo. No, no, con una muestra más amplia. En este caso eran dos mujeres y todas estaban haciendo o habían hecho el método FD, ¿no? entre 33 años y 50 y algo, creo que era. Y muchas estaban, por no decir todas, eh, ahora en activo realizando la práctica, unas con mayor constancia y otras con menor constancia. Eh, realmente, claro, la hipótesis. Yo tenía ya como un poco previsibilidad de que se iba a cumplir, ¿no? ¿Cómo no va a tener relación los trastornos de personalidad ni, ni cómo van a tener relación el método FD ¿no? con cómo estructuras tu cuerpo, ¿no? Pero sí que es verdad que los resultados eh, fueron muy, para mí, muy profundos, porque uno de los resultados, por ejemplo, es que el método FD les ha ayudado a, a, a entender a entender su cuerpo, a entender cómo se mueven respecto al mundo, ya no estamos o sea, ya estamos hablando de un concepto más amplio, ¿no? Y a entender cómo se mueven con respecto para otras personas. Y ya no solo eso, ahí ya entra el concepto de alteridad, que la empatía está muy bien, pero también, o sea, la tenemos un poco condicionadilla bajo nuestros, con bajo nuestras subjetividades, ¿no? Como que les ha ayudado a entender cómo se mueven otros. Estamos hablando como del concepto de movimiento. Y a mí eso me encantó. Luego, también, otra cosa súper interesante es eh, que les ha ayudado a recobrar el sentido de organicidad. O sea, qué fuerte, ¿no? Qué bonito eso. Eso no es nada fácil, ¿no? Desde luego, eso me parece, me parece una cuestión súper importante, ¿no? El decir, bueno, vale, sí, todo esto lo puedo leer, pero ¿cómo lo hago? No? Pero una experiencia así como esta eh, te haya llevado a ese lugar. Y también habla mucho de integración, de integración de todos los sistemas, no que al fin y al cabo de unicidad, que es a, a, al fin y al cabo lo que realmente, no pues uno de los objetivos que queremos conseguir. No que esté el cuerpo disociado para un lado, la mente para otra, porque es que realmente el cuerpo nos informa, nos informa a nosotros, nos informa a otros, no y que nos informe a nosotros es un instrumento muy importante, porque te está diciendo, oye, por aquí no, oye. Me duele este brazo, ¿por qué el brazo? No, o sea, como escuchemos pues, al cuerpo. ¿Qué más? Ah, que también les ha servido como detector de estos patrones, que ahí es a donde va la hipótesis: eh, detector de estos patrones de la personalidad y de los patrones físicos, y modificador del modo de pensar y sentir el movimiento, aportado de la conciencia corporal. Eh, era curioso no el, te el tema de la presencia de enfermedades porque casi mucha gente no tenía bueno podía decir que tenía dolores crónicos y que bueno la conciencia de la recuperación y, y la independencia aprendida mm, interactuaba totalmente en su recuperación real ¿no? eh, el cambio de los niveles de energía también me ha encantado porque yo eso lo he vivido sabes Como antes de la clase cómo vas a una clase no el poder del grupo es muy importante realmente, pero el poder de hacer un, un trabajo corporal con un sentido te cambia realmente el espíritu. O oh, cuando tú vas a hacer una actuación ante un público, te cambia. Vamos, es que sales eufórico perdido, ¿no? Entonces es como muy importante. Así que básicamente es que la práctica mejora el bienestar eh, general y da libertad. Va de, va, da libertad. Al, porque cuando uno conoce, ¿no? Cuando uno conoce, pues se puede mover desde otro lugar, ¿no? Entonces yo lo que decía en la, al final de la tesis es como algo, como un mensaje esperanzador, después de haber contado toda esta historia ¿no? Como más in, con, 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 de los condicionamientos, ¿no? Pues que es, que es como una invitación a a olvidar, ¿no? A olvidar ciertos patrones, historias que, que realmente no nos hacen crecer y nos hacen estar encarnados como a recordar aquello que ya sabemos, ¿no? Sí, es bonito porque justo en tu tecina hablas de eso, ¿no? De que la danza nos ayuda a encarnar el cuerpo de nuevo. Es, mm -hmm. es, es bonita esa parte. Y luego, bueno, tengo aquí, que quiero ir un poco ir terminando con esto, tres citas que me parece que fuiste tan asertiva en sacarlas en tu tecina que las quiero leer porque tienen que ver con cómo Trabajar terapéuticamente un cuerpo, ¿sabes? Son citas de autores diversos, pero que, eh, que yo creo que ilustran muy bien el trabajo de la terapia corporal, el sentido del trabajo de la terapia corporal. Y no son todos terapeutas corporales, tengo que decir. Es Ahí buenísimo. es donde está la gracia. Esa es buenísima, ¿no? Porque hay una de Alexander, hay una de Pina Bausch, que es bailarus. Eh, y hay pacientes que bueno sí también trabaja pero claro vienen de la fisioterapia es decir que son variados no vienen es específicamente de la danza ni mucho menos del cuerpo no entonces primera cita todos los gestos están cargados de psiquismo y la implicación del hecho psicológico es igual en de la motricidad en el psiquismo entonces cómo podemos separar el cuerpo de la mente. Por Dios, <laughs> si está aquí escrito, como ¿no? si no hay cómo, sí. tenemos que salir de esa inferiorización de creer que la mente va a, a resolver toda la ecuación. No lo va a hacer porque para ser seres integrales y nosotros estamos aquí buscando una integración porque es una forma más armónica de vivir entre nosotros y el todo, entre yo y las relaciones afectivas, entre yo y mi hija, mi pareja estamos siempre buscando somos seres que venimos entre podemos hablar muchas cosas pero es que venimos aquí a compartir ¿no? venimos aquí a compartir y venimos aquí a aprender a interaccionar. en la el alma lo que quiere es una interacción y cómo puede ser que en esa altura de la película fragmentemos nuestro propio ser separando la mente del cuerpo de no y ahí me gusta mucho bueno, no sé qué quieres hablar de esta cita Laura pero la separé y la subrayé y todo. Sí, básicamente es eso, ¿no? Que es imposible, de, es indisoluble, ¿no? A mí me recuerda la grafología también, porque también estudié, bueno, soy grafóloga y perita, y claro, el movimiento del grafismo va directamente ...el cómo mueves, está basado en los arquetipos y va directamente neurológicamente, ¿no? Y se pueden detectar disfuncionales neurológicas a través del movimiento de la, del lápiz en el papel. Que me recuerda mucho a eso no pero sí básicamente es eso no que son indisolubles como la forma está llena de sentido chicas la forma es sentido entonces sí si infelizmente consideramos la forma como algo muerto y la forma está llena de yo digo como el cuerpo es un mapa del tesoro la forma y la forma estoy diciendo la forma en que tú habitas está llena de sentido Voy a la segunda cita, que solo en una cita podríamos bueno, estar una hora, ¿no, Laura? Sí, total. ¿Sí? Ahí está de verdad, porque eso mis alumnos. Digo tanto que me emocioné. La toma de conciencia de los huesos proporciona al hombre una seguridad interior y una resistencia que son de gran importancia en nuestra época caracterizada por la instabilidad. Yo hablo tanto en clase eso. Básicamente todos los cuerpos que vienen hacia mí para trabajar danza o trabajar terapia, en fin, porque hay objetivos distintos de mis alumnas, les digo, la pon la conciencia en el hueso. El hueso es la tierra del cuerpo. Y todos los cuerpos están agarrados al busco. Están haciendo fuerza, haciendo fuerza. Haciendo força, e a força de existir, ou abandonados. Estão como, é como se nossa consciência ou todo o trabalho que hemos realizado com nosso cuerpo, nos haja levado a uma consciência corporal basada absolutamente em um desempenho óptimo de la estrutura muscular. E claramente, se nós não levamos a consciência a onde está pegado este músculo, ¿Qué es el hueso, la estructura ósea, lo que me compone? Sabes, yo me acuerdo de, yo he dado clases, eh, bueno, miles de experiencias con esto, ¿no? Pero una muy fuerte, chicas, de una niña que estaba en un proceso de bullying en el colegio porque su cuerpo había crecido mucho. Bueno, ahí era una niña muy, tenía una, una situación de vida muy complicada porque su padre... Estaba con un cáncer desde hace 10 años en la cama dentro de casa, entonces estaba prácticamente acompañado a su padre que en un momento iba a aparecer o sea una niña con, con una historia de vida de verdad muy muy difícil y, y su madre veía que su cuerpo estaba como totalmente desconectado, su cuerpo iba por un lado, los brazos por un lado, lo, las piernas por otro, el tronco por otro, la niña se sentía mal, muy mal su madre muy bella entonces como que aquella niña como que ella no sabía muy bien cómo llevar esto y menos mal ¿no? trajo a mí y fuimos ahí haciendo un acompañamiento y me acuerdo esta niña yo cogí un esqueleto y le fui explicando por dónde ella podría sujetarse le fui explicando cada función de cada oso, hueso y le fui dando los nombres y me acuerdo de cómo la llevó a mi casa y cuando yo saqué el esqueleto ella se aterrorizó frente al esqueleto. Y la muerte. Eso es lo que pasa. Nos han enseñado que nuestro esqueleto es la muerte, pero es que nuestro esqueleto es lo que nos sujeta en vida. ¡Qué locura! Entonces tuve que hacer un proceso de desconstrucción de ella, de amar a ese esqueleto. ¿Entiende? Llegó a un nivel que ya empezó a llegar al colegio y decir: ¿Tú sabes dónde está el número? Y ella empezó a sentirse más sabia que sus compañeros porque sabía las partes del cuerpo y sus compañeros dijeron que querían venir a mi casa para conocer el esqueleto. Entonces claro, fijaros cómo banalizamos, ¿sabes? E e hice un trabajo total. Ella, su madre se quejaba que ella no se no se sujetó postura era así y yo dije no puedes decir a esta niña ponte recta. Que ella tiene que entender que hay una función en su cuerpo que le ayuda con esa recta. Es una, es una función existe. Ella no tiene que sacrificarse. Entonces yo me acuerdo de coger la clavícula, enseñar una percha, explicar una percha, explicar una clavícula, hacerla tocar, tocar en su clavícula, hacer un masaje esta niña y la madre mía. Pero renta. recta, es claro que es. usar sí. ele quase ou amar ele quase como pode ser que nos hayamos maltratado tanto sabes e essa relação com o hueso que temos o osso é morte porque no fundo no fundo o osso nos o osso nos dá o tierra é a terra e de... eu visto muitos processos onde mis alunos como ganaram essa consciência óssea Y de repente la vida se asentó y se estructuró porque sé que tengo, es como una casa sólida, es como estoy dentro de un cuerpo que me sujeta Eso es hueso. Y, y ahí encontrar esa cita, gracias. <laughs> A ver, es que el hueso, al fin y al cabo, es como la materia que no se destruye, ¿no? Y eso es que perdura por los siglos de los siglos en el hueso. Es fuertísimo. Es fuertísimo eso. Claro. Juan, es que es muy fuerte. ¿Cómo puede ser que, que la gente no sepa dónde está? Gente no sabemos dónde. ¿Qué sacro? ¿Cómo es un sacro? Nunca he visto. ¿Cómo puede ser eso, no? En fin, de verdad, podemos estar aquí un buen rato. La tercera cita y última de hoy es de Pina Bausch, que es una bailarina. Pero, que, ¿qué cita? Que quiero que todas mis alumnas escuchen, la escuchen en clase todos los días, ¿no? Que es como, lo importante no es lo que bailamos, sino lo que sentimos cuando, cuando bailamos. Claro, claro que sí, ¿no? Entonces, yo hago la clase de baile en la expectativa de bailar. Cuando debería hacer la clase de baile, en la expectativa de sentir. O sea, vengo a una clase de baile para sentir. El baile es consecuencia de lo que voy a sentir internamente. Pero la, el aprendizaje te cobra y te ha cobrado resultados toda tu vida. Y entonces vienes a tu clase de vida, de, de, de baile, a cobrarte resultados de baile. Cuando en el fondo vienes a sentir. Y eso es bailar. Y hay un montón de gente, chicas, os lo digo de verdad, bailarines. Y llegaron a mi escuela diciendo. Yo quiero bailar. Pero ya había tanta técnica en estos cuerpos que no sabían bailar. Y es muy duro, porque tu cuerpo se invicia a una forma sin sensación. Y entonces no sabes por qué, pero no bailas. O sea, te ves y dices, no me gusta porque no bailo. Hay algo que no sale. Ese algo que no sale es porque has aprendido mal. Has quitado la sensación. Da de, de forma, has empreendido uma forma muerta e agora queres meter sensação, que não funciona assim. Há que voltar todo, todo para trás para provocar de lá a sensação que hará com que a forma fica Fíjate que, que cita mais tão bonita, porque é de uma bailarina, é uma bailarina que ha trabalhado técnica, que são às vezes. Los cuerpos que se quieren dedicarse a la danza, yo ya me sentí así, ya, ya acompañé procesos así, donde queremos tanto ir a la perfección del movimiento, que, que eso nos lleva a la muerte de la sensación. ¿No? ¿Y cómo puede ser decir, es que tiene que ser, es que la sensación me va a llevar a la forma? Es eso, es eso. En fin. ¿Qué quieres contarnos, Laura, sobre esa cita y sobre las conclusiones? ¿Qué, ¿Qué mensaje gustaría dejar aquí para nosotras en este momento? El mensaje, pues básicamente el cuidarnos y el cuidarnos en grupo, ¿no? Como y el, el dedicarnos tiempo y el hacer esfuerzo para 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 sanarnos o no sanarnos, ¿no? O simplemente divertirnos, o simplemente, o sea, como que muchas veces tenemos demasiado mentalismo en todo, y todo hay que hacerlo con un objetivo y una productividad, y bueno, pues como, no sé quién lo dijo, ¿va? Albert Einstein, creo, pues que los, los bailarines son una, una, eh, los mensajeros de Dios o algo así, ¿no? Como que realmente no tienes que hacer mucho más Sino bailar y lo que en sí mismo te trae la danza en tu cuerpo y en tu psique va a ser siempre productivo para ti y a ser posible si puedes en un grupo mejor. Qué bueno, gracias Laura. Porque Perfecto. me gusta mucho eso en ti. Me gusta. Me gusta como eres una persona con mucha sed de conocimiento, mucha inteligencia, pero que. o conhecimento se nos hace cada vez mais como presunçosos ou petulantes, não? Não nos lleva a nenhum lugar. Então, desconstruir isso e depois dizer, mira, se si total, vamos a ser felizes, vamos a, vamos a algo sí, vamos a, vamos a mais, vamos a bailar, vamos a estar juntos, não? Se si total, é, pues, aqui venimos a experimentar e amar o corpo, chicas, amar o corpo estamos aqui neste corpo encarnadas e enfim, assim que, graças Laura, graças a todas por estar aqui e enfim eh, dejaros aí nuestra... este projeto de dança terapia, Lo vamos vamos dar continuidade, vamos estar apresentando a cada mês uma tesina de tantas investigações que se llevó a cabo em estes tantos anos de formação universitária que también eh, tenemos, estamos justamente a partir ya del mes que viene abriendo inscripciones para las formaciones universitarias, que no, se asuste, no os asustéis cuando decís formación universitaria no es para mí, es para cualquier persona que quiera conocer su cuerpo en profundidad y saber lo cuán transformador puede ser ese método y esa técnica. Y también que tenemos un espacio que es el espacio del núcleo de investigación. donde as pessoas que já se formaram em método estão estudando constantemente novos autores e praticando o método. Assim que sejam todas muito bem-vindas. Obrigada à tribo, graças por estar aqui e está dentro de unos dias que receberéis já a informação de nossa própria próxima tertulia Obrigada.